Bienvenido a un nuevo video. Recuerda que soy Sai y me da mucho gusto tenerte una vez más aquí. Gracias por acompañarme a la tercera y última parte de mis experiencias en las prácticas, esta vez en las prácticas empresariales. Igual que en las prácticas pasadas, iba 2 días por semana, lunes y martes de 2 de la tarde a 8 de la noche. Igual que en las prácticas pasadas, tuvimos 3, 4 semanas de curso de inducción, no recuerdo muy bien. El primero o segundo día me acerqué con el profesor, le dije que cómo iba a estar trabajando yo, me dijo que se me iba a conseguir una plaza igual que a mis demás compañeros. Le mencioné que estaba consciente que por cuestiones de las normas, por cuestiones de leyes, a un área de preparación de alimentos no podía entrar el perro de asistencia, no podía entrar Justice, así que pues él estaba consciente de eso y que yo también estaba consciente y que no la iba a estar llevando. En el curso de inducción pues se repartieron las plazas. Días antes me mandó un mensaje el profesor al grupo de WhatsApp que si podía irlo a ver a su oficina. Fui y me dice que por cuestiones de seguridad, porque me podía caer, que me podía lastimar, que me podía cortar, quemar, que no sé qué, que para estar más al pendiente de mí, que también porque eran lugares muy grandes, que tenía que estar consciente de eso y que no sé qué, me iban a mandar al laboratorio de nutrición de la facultad. Cabe destacar que aquí no se han realizado nunca prácticas empresariales hasta el momento por parte de un alumno, porque no se adquieren los conocimientos suficientes, no se ve el mundo real de un comedor industrial, de un comedor empresarial, así que nunca se habían hecho prácticas aquí. Se hace servicio social, más no prácticas empresariales. Le dije que no estaba de acuerdo, que yo me quería tomar unas prácticas empresariales al igual que mis compañeros. Le repetí que tenía la capacidad y le repetí lo de Justice, que estaba consciente y que no iba a estar asistiendo a las prácticas. Me dijo, sí, pues esta decisión la tomamos entre varios maestros, incluyendo la coordinadora de la carrera, así que yo voy a hablar con ellos y vamos a ver qué pasa. A los días me vuelve a citar en su oficina, ya cuando llevaba alguna papelería lista para poder ir a mis prácticas, y ya cuando fui a llevársela me dice que ya había hablado con los demás maestros y que estaban en la misma decisión, que yo me iba a tener que ir al laboratorio de nutrición. Hablé, yo estaba en mi negativa, yo quería hacer mis prácticas igual que mis compañeros. Hablé con mi mamá, hablamos con el Centro de Estudios para Invidentes para que fueran a dar un poquito de sensibilización y fuimos a hablar con la coordinadora. Cuando llegamos, la coordinadora dijo que no estaba enterada de que yo había pedido irme a una empresa, que no estaba enterada de que Justice no iba a asistir. No hubo comunicación entre el profesor y la coordinadora, así como el profesor me estaba obstaculizando a hacer mis prácticas como mis demás compañeros. La coordinadora me dice que está bien, que van a buscar un comedor donde permitieran que yo fuera como persona con discapacidad visual. Hasta ahí se quedó. El día que entregan las plazas, el profesor me dice que el comedor, voy a decir el nombre del comedor, Castalia, aquí en Chihuahua, había decidido que como persona con discapacidad visual podía ir, y hasta ahí todo bien, y que podíamos ir en parejas, que alguien se fuera junto conmigo para que me ayudara, para que estuviera junto conmigo. Nadie, absolutamente nadie de los que estábamos ahí, de hecho éramos 8, podemos ser haber sido las 4 parejas exactas, pero uno se fue a una empresa solo por no querer ir conmigo, porque como personas con discapacidad sabemos que empiezan a hacer los equipos y no te eligen, no ponen pretextos de que decían, no, pues es que me queda muy lejos, o yo trabajo y no me puedo ir para allá, o yo esto. Entonces eran uno y mil pretextos para no irse conmigo. Total que me tocó irme sola de mi grupo, me tocó irme sola a Castalia. Nos dieron un curso de inducción un día jueves, donde me presenté, como no iba a ser en área de preparación de alimentos en ningún comedor, sino en las oficinas directas de Castalia. Llegué junto con Justice, porque
acababa de tener clases en la escuela, llegué junto con Justice a mi curso de inducción, me vio la chica, los encargados, me vio la chica de recursos humanos de Castalia y me empezó a hacer preguntas, que cuánta era mi visión, que qué era mi discapacidad, que esto y esto y esto, que si Justice iba a ir junto conmigo. Contesté sus preguntas, incluyendo que Justice me estaba acompañando porque yo venía de otra parte, venía de la escuela, y que estaba consciente que Justice no podía entrar a los comedores y que no me iba a estar acompañando. Se lo mencioné, me dejó que continuara en el curso de inducción, me hicieron los filtros sanitarios, los análisis de sangre y todo esto que hacen para poder entrar a un comedor industrial, me hicieron todo eso y no me volvió a decir nada. Hasta el lunes nos dijeron no se presente nadie en sus respectivos comedores porque no están listos los filtros sanitarios y sin los filtros pues no podemos iniciar. Así que el lunes nadie fue, pero nos dijeron en el transcurso de la tarde del lunes, en el transcurso de la mañana del martes les vamos a estar avisando quiénes pueden empezar a ir a sus respectivas prácticas. Empezó el lunes, empezaron a decir, no, pues qué tal, ya puede ir mañana y presentarse a las 2. No, pues qué tal, también. El martes en la mañana seguían también diciendo, todos mis compañeros ya tenían autorizado ir a las prácticas el martes a las 2. Y de mi grupo, menos yo estaba autorizada. O sea, a mí nadie me había mencionado nada. A la 1 de la tarde yo digo, entonces, ¿qué voy a hacer? No me presento, me presento. Y le mandaba mensajes al profesor, le marcaba todo eso. Y no me contestaba, no me respondió. Yo tenía clases el martes en la mañana, fui a buscarlo a su oficina, tampoco me contestó. Y lo que hice fue comunicarme con compañeras que estaban en Castalia, no de mi grupo, de otra maestra, para ver qué les habían dicho a ellas, si ya estaban listos sus filtros, eran de Castalia también, se suponía que todos los filtros iban a estar al mismo tiempo. Mis compañeras me dicen que sí, que ellas ya habían ido ese martes en la mañana a sus prácticas, que ya habían empezado y todo, y le seguí insistiendo al profesor. No me dice nada, así que me comunico con la maestra encargada de todas las prácticas empresariales, maestra que aclaró que el jueves habíamos tenido un problema grupal en Castalia y fue la maestra que se presentó a resolver ese problema en Castalia el día jueves, el día que hicimos el curso de inducción. O sea que ella tenía que saber sí o sí lo que estaba pasando. Cuando yo me comuniqué con ella me dijo, yo no le puedo decir nada, hable con su profesor es la persona indicada. No me contestaba, no sabía qué hacer, hasta que él me devuelve la llamada, como a las 3:30 de la tarde. Me dice que ya no me presentara ese día, y me dijo que lo sentía mucho, pero que Castalia había retirado la oportunidad de que yo pudiera hacer mis prácticas ahí. Aclaro, discriminación total por parte de la escuela, por parte del comedor Castalia, que ella no se me iba a permitir hacer mis prácticas ahí. Que lo sentían mucho, pero que no. Hasta ahí se quedó, me dijeron que iban a buscar otro lugar donde pudiera hacer mis prácticas. El día jueves de esa misma semana me marcan que ya habían conseguido otro lugar y con todo el orgullo digo que es MIMPRO que me dio esa oportunidad de poder ir, de poder hacer mis prácticas ahí. Yo sé que mi supervisora, la persona que me dio esa oportunidad, en este comedor MIMPRO, se lo agradezco mucho, sé que ve mis videos, así que si estás viendo este video, te agradezco mucho que me hayas dado esa oportunidad, que hayas creído en mí, que realmente me hayas dado esa oportunidad y en lugar de ver lo que no puedo hacer, veas lo que puedo hacer. Gracias, gracias por haber creído en mí. Fue una persona que desde el primer momento en que llegué, como les digo, creyó en mí y no solo me enseñó sobre inocuidad, tuve la oportunidad de aprender sobre administración en comedores, tuve otras oportunidades que tal vez en Castalia no hubiera tenido y se lo agradezco. Tuvimos muy poco tiempo y hubo cosas que nos hubiera gustado hacer, que a ella le hubiera gustado implementar, porque son muchas, muchas, muchas cosas visuales en el área empresarial,
pero ella siempre pensando, no, muchas de las cosas no tuvimos oportunidad de hacerlas por el tiempo tan reducido, pero ella siempre pensando en cómo le podemos hacer para que aprendas esto, cómo podemos hacer para que tengas este código de colores, cómo podemos hacer para que tengas esta otra cosa y siempre de que haga los trapos, les podemos de limpieza, les podemos hacer esto para que tú sepas diferenciarlos a las de al a otra cosa que también es muy visual, le podemos hacer esto para que tú también pues, tengas la oportunidad y siempre estuvo tratando de innovar y pues muchas cosas, como lo digo, no las pudimos hacer, pero tuvo esa iniciativa. Así que muchas gracias. Si me preguntan, ¿te quedarías en Castalia si tuvieras la oportunidad? Me iría 100% con ellos, pero me quedaría en Castalia para demostrar que las personas con discapacidad podemos hacerlo y que no nos limita, nomás por eso me quedaría, para demostrar y quitar ese prejuicio. Pero por la atención, por la dedicación, por la oportunidad que me dieron, mil veces me iría a Mimbro. Este es el área que más me gusta en cuestión de temas, en cuestión de teoría, en todo eso. Es el área más visual, pero es el área que más me apasiona. Si tuviera la oportunidad, me quedaría en un área empresarial. Es el área que más me gusta y el área que más me apasiona. Así que la lección, les iba a comentar, perdón, al final hicimos un informe final, vaya la redundancia, al final de las prácticas y tuvimos que hacer una presentación frente al maestro, frente al grupo, donde el maestro aceptó que había sido, que él era el que creía que yo no lo podía hacer, que él era el que creía que yo no iba a poder llegar hasta ahí, pero que a lo largo de mis prácticas, cuando fue a hacer mis supervisiones, cuando fue junto conmigo a trabajar, que vio cuando yo les daba las capacitaciones a mis manejadores, a las personas que trabajaban en el comedor, que me vio trabajando, se dio cuenta que realmente lo podía hacer. Así que esta es la lección más grande de este video. Siempre sigue adelante y no dejes que la opinión de la gente te detenga. Y siempre ve quitando esos prejuicios y esos paradigmas que tiene la gente. Muchas gracias por ver mi video. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartir con todos tus amigos y familiares. Déjame aquí abajo en los comentarios si te gustaría que hablara, que hiciera un video en especial. Déjame tus dudas, tus preguntas, que las voy a estar leyendo y voy a tratar de contestarte. Dale like a esta página si no lo has hecho. Ve, visítanos en el canal de YouTube, suscríbete, visítanos en Instagram y recuerda que juntos podemos hacer grandes cambios con pequeñas acciones. Nos vemos en un próximo video.